Estamos con Ana Azcari, la encargada de lanzar el cohete de las fiestas anunciadoras de Tafalla. Bueno, Ana, cuéntanos un poco qué tal la experiencia. Jolín, muy, muy, muy positiva, emocionante, vibrante, explosiva, no tengo palabras. ¿Crees que es un momento irrepetible este para ti? Sí, sin lugar a dudas. Yo creía que iba a ser muy, muy, muy fuerte, pero ha sido más. Muchos nervios a las horas previas, ayer, a la noche. ¿Sabes qué pasa? Que como he estado trabajando hasta las 11 de la mañana, no me ha dado mucho tiempo. Pero llevo con nervios casi un mes, ¿eh? Bueno, ¿y qué le dirías a la gente que nos está viendo en estos momentos? Pues que disfruten mucho, que se olviden de los problemas por estos días, que sean respetuosos, sobre todo, y que lo pasen muy bien. Bueno, Ana, felices fiestas y que pases unas buenas fiestas. Igualmente a vosotros y a todos los que nos están viendo. Gracias. La verdad que sí, para nosotros los tafalleses yo creo que es el momento más emocionante de las fiestas y en el que damos paso pues a las fiestas patronales tan esperadas y queridas por todos. Bueno, dos legislaturas, ¿cómo te sientes ahora mismo? La última, ¿qué va a pasar? Bueno, eso yo creo que todavía no lo he desvelado, no lo voy a desvelar ahora. Yo ahora estoy con la emoción de estas fiestas y la verdad que lo que deseo es que salgan prácticamente como siempre, fenomenal para todos, que todos sepamos disfrutar de las mismas y eso es mi mayor deseo, que disfrutemos de las fiestas, de su alegría y de los tafalleses y tafallesas. Bueno, nos marcan el tiempo un poco complicado, ¿tú cómo lo ves? Bueno, nos han dicho que estos dos primeros días van a estar un poco revueltos, pero también hay que pensar que son los días donde más afluencia de gente y por lo tanto quizás los efectos del tiempo se vean más mermados y luego sí que dan unas buenas y altas temperaturas, por lo tanto disfrutaremos en la calle, que es donde tenemos que estar estos días. Y aparte de este momento especial del cohete, ¿cuál es tu momentico en esta fiesta? Yo la verdad que soy una disfrutadora nata, intento disfrutar de todos los momentos, que son muchos, y quizás como alcaldesa he aprendido a disfrutar de todo mucho más. Antes había cosas que me perdía y ahora es que no me las volvería a perder, pero sí que tendría que mencionar alguno, pues ya sabéis que los tafalleses y tafallesas nos decantamos por la Salve. Ahí es algo que sientes una emoción especial, la verdad. Bueno, pues gracias y felices fiestas, y si quieres decir algo a Zona Media Televisión para todos los tafalleses y todo nuestra gente. Oye, pues os doy las gracias primero por vuestra reciente implantación, sé que lo estáis haciendo muy bien, trabajando mucho, que no es poco, y por lo tanto, pues desear a todos unas felices fiestas, todos aquellos que quieran venir a Tafalla desde el 14 hasta el 20 serán bien recibidos. Felices fiestas, viva San Sebastián, viva la Virgen de la Asunción, viva Tafalla. Gracias. De Unidos por la Fiesta. Por ello, sin más preámbulos, también quiero agradecer sobre todo la asistencia a todos nuestros invitados, a los ganadores, también a las autoridades forales y a las autoridades locales y a todos los ciudadanos y ciudadanas de Tafalla por estar hoy aquí con nosotros en este momento tan especial. Sin más preámbulos,
voy a decir quién ha sido el ganador del cartel de fiestas. Y no es otro que el tafallés Iván Velasco Iborra, Unidos por la Fiesta. Este año es un Pamplónica y ese nombre es Iván Galdiano Itoiz. Que pase por aquí. Este pañuelico a las dos finalistas. Ellas son Arancha Lerga Luna y Nerea Vélez Zaratiegui, las dos tafallesas. Y también hacernos eco de ese llamamiento a que todos los ciudadanos y ciudadanas de Tafalla, si queremos seguir con la fiesta, si queremos que las peñas sigan vivas y sigan siendo las protagonistas de las mismas, hay que hacerse socios. Aupa el aguazón, aupa el empuje y aupa el cierzo. Últimas fiestas como concejal, ¿cómo las vas a vivir? Pues espero vivirlas a tope y disfrutarlas como último año que me toca. Y la verdad que, bueno, pienso que con un trabajo que hemos hecho lo máximo posible dentro de la comisión de festejos, hacer que todo el mundo lo pase bien y disfrute de estas fiestas de Tafalla. ¿Y los recortes han recortado mucho el presupuesto de las fiestas de Tafalla? Nosotros, como ya me he dicho en muchos sitios, nosotros lo que hemos ido es controlando el gasto en los años de atrás, y así que en estos últimos años la verdad que hemos tenido que hacer poco recorte, intentando que las fiestas sean igual que han sido todos los años. ¿Estás muy pendiente del móvil durante las fiestas? Pues sí, la verdad que el móvil es un alargamiento de mi brazo ya, sobre todo en los primeros días, hasta cuando ves que ya todo funciona y todo va bien, y entonces, pues a partir de ahí uno se relaja un poquito más con los amigos, la cuadrilla, almorzar, cenar, bueno, pues a disfrutar también la fiesta. ¿Se viven las fiestas de diferente manera siendo concejal o como un tafalles más? Hombre, lógicamente, por supuesto, y más en este caso, yo que soy el concejal de festejo, responsable de las fiestas, pues siempre estoy más pendiente de las cosas que cuando no eres concejal, en las que lo disfrutas de otra manera, te desinhibes más y bueno, forma la parte de otra manera diferente de vivir la fiesta, sí. Pero las puedes disfrutar igualmente, ¿no? Sí, y si no, pues busco los momenticos para poder disfrutar con los amigos y la familia lo máximo posible. Hablando de momenticos, ¿con cuál es el que te quedas de las fiestas de Tafalla? Hombre, con diferencia el cohete y la salve, lógicamente. Vale, que pases unas felices fiestas. Igualmente a todos y que vengan todos a disfrutar de las fiestas. ¡Bravo!
un sí. Estamos con los presidentes de las tres peñas, el Aguazón, el Empuje y el Cierzo. Bueno, Iker, ¿cómo habéis vivido, presidente de la Peña del Aguazón? ¿Cómo has vivido el momento este en el ayuntamiento? Pues bien, con mucha emoción, con alegría, la verdad, un poco distinto a lo de otros años, porque impresiona ver el cohete desde arriba y con muchas ganas de que empezase ya y bueno, de que pasemos todos unos buenos días. Bueno, habéis hecho una campaña especial sobre las peñas. ¿Cómo ha ido, Juan? Pues bastante bien. Las tres peñas hemos subido socios este año, sí. Sí, estamos contentos. ¿El Empuje también? Sí, todos. La verdad que ha sido una subida que esperemos que no se quede en este año que ha sido la campaña, sino que se mantenga y a poder ser que siga subiendo. Pero eso sí, contentos con los resultados. ¿Y cómo vive las fiestas el presidente de una peña? Pues a tope. No queda otra que vivirlas a tope. Es estar... por un lado disfrutando tú personalmente a tu manera, con tus amigos, con tu cuadrilla de las fiestas, pero por otro lado siempre teniendo en cuenta que es un poco el responsable, que no el único, pero sí un poco el responsable de tu peña y tienes que estar pues a todos los actos que se hacen, rondas, almuerzos, cenas, un poco eso, viviéndola tú, pero siempre pendiente de la peña. Bueno, y un deseo conjunto de los tres, ¿qué le pedís a la gente de Tafalla para estas fiestas? Pues que disfruten de los siete días como lo vamos a hacer nosotros y bueno, si puede ser en un ambiente de peñas más cercano a nosotros, pues mejor que mejor. Lo mismo, que disfrute la gente mucho y en el ambiente de peñas también. Pues es lo mismo, o sea, que lo vivan a tope estas fiestas que son muy esperadas y lo que decía Iker, que nos acerquemos lo más posible a las peñas para que esto pueda seguir siendo posible. Pues gracias a los tres y felices fiestas. Gracias.